Cuando era chiquita siempre cantaba con el cepillito, en verdad ese era mi espacio, ¿no? Me pasaba cualquier cosa y yo iba a mi cuartito. Pero eso era tan íntimo, tan para mí, que me tomó tiempo en... Lo que yo quería era expresar. Me tomó tiempo y... Uno toma tiempo como cualquier artista en development y uno nunca sigue, deja de crecer, ¿no? Y poco a poco fue. Then give hand to fire. Mi shows se trata del soul, ¿no? So, a veces pues, es tierno, el alma es tierna, es suave, íntima, y a veces es alborotosa, volátil, es intensa, y ellos me llevan ahí. De verdad que es un colectivo. Tengo a las Soul Sisters y muchos de ellos llevamos años juntos. El disco pues tiene lo afrocaribeño, ¿no? De Puerto Rico, tiene ese afrocaribeño junto con el soul, ¿no? Yo me crié como un army brat, o sea, yo me crié en el sur de Estados Unidos, en Alemania y en Puerto Rico. Entonces pues yo soy full puertorriqueña, tengo cosas de esos lugares que también son parte de quien yo soy y pues tiene un poquito de... tiene ese soul, southern soul, a veces se me va a experimentar por lo de Europa, pero siempre tiene por lo menos esa percusión afrocaribeña. Mark Underwood, a.k.a. DJ Nature, a.k.a. hijo adoptivo de aquí de Puerto Rico, sí está produciendo casi la mitad del disco. También estoy trabajando con un productor que se llama Frequency, que es de New York. Trabajo con la canción esa Monster de Pompeyano. Pues el disco se llama Girl on a Bridge, porque pues con la primera producción me siento que me llevo a la mitad del puente, pero no me he cruzado. Eso sirve como una metáfora, ¿no? Con este disco espero cruzar ese puente, para que nadie. Y también se trata del puente, entre Puerto Rico y Estados Unidos. El disco pues ha tomado tiempo, pues otra vez porque soy una artista independiente. Pero yo no tengo prisa, ¿sabes? Yo no me voy a retirar anytime soon. De verdad lo que yo quiero es seguir haciendo lo que amo y no parar. Pero va a salir. Va a salir. Tengo mi mano, tengo dientes, tengo cuello, tengo seno, tengo mis ojos, tengo codo, tengo mi boca, tengo sonrisa. Le hicimos una propuesta a la Universidad del Sagrado Corazón para buscar gente que tenía hambre y que tampoco le han dado la oportunidad, ¿no? Dijeron que sí desde el principio. Yo iba a escoger 8, escogí 16. Ellos escribieron unos ensayos, se entrevistaron y hemos estado documentando todo. Ha sido mucho trabajo, pero ha sido más gratificante que nada. Todo esto va a ser un documental que va a salir. No. El miedo lo que hace es aguantarte, pierdes tiempo, ¿no? Escuchar lo que te dice tu intuición, no te compares con nadie. Hay manzanas, hay chinas, hay uvas, hay, todo el mundo tiene lo suyo. Vamos a apoyarnos y,
y a celebrar eso, ¿no? Y just go for it.